Abraham. ¿Y sabe qué significa el fereceo? Se van a llevar un susto. ¿Sabe qué significa fereceo? Fereceo significa ciudad sin murallas. Fereceo significa ciudad sin murallas. Ahora la iglesia la quieren tener sin murallas. Porque como no hay murallas dentro de la iglesia, todo se entra, todo se vale. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que tener una ciudad, ¿qué? Amurallada. La iglesia de Cristo tiene que estar amurallada. Porque cuando una ciudad está amurallada, hermano, mire, están las torres de vigía. Y cuando el vigía que está arriba, entonces mira, a ver quién es el que está a las puertas de la ciudad amurallada. Entonces le dice, usted, sí, este es de los nuestros, entre. Y le abren la puerta. Pero el que no es de los nuestros, y como la ciudad no está amurallada, se puede entrar por donde sea. Por eso el fereceo significa ciudad sin muros o ciudad sin murallas. La iglesia de Cristo no puede estar sin murallas. Tiene que estar amurallada. Porque muchos quieren venir a entrar a esta ciudad. Y en esta ciudad tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la ciudad celestial. Porque si nosotros permitimos que entre a nuestra ciudad cualquier tipo de doctrina, mire, acaban con la ciudad. La ciudad comienza a mermar. Se contamina de tal forma, hermano, que va a quedar la ciudad vacía, deshabitada. Pero mientras que nosotros tengamos la ciudad amurallada, hermano, ahí no va a venir quién, hermano. El diablo va a venir con ímpetu, pero la ciudad se va a encontrar en la ciudad con un muro. Por eso tú y yo somos los que formamos la iglesia de Cristo. Tenemos que levantar el muro y decirle al Señor, no quites tu vallado, no quites tu muralla de nuestras vidas. Porque si nosotros permitimos que se caigan esos muros, hermano, mire, nos van a invadir. Por eso el fereceo, ¿qué es lo que hacía, hermano? El fereceo hacía eso. Son aquellas iglesias que están abiertas a todo. A todo. Y si decimos, no, hermano, es que la doctrina está muy cerrada, a mí no me importa, hermano, que la doctrina esté cerrada, y tiene que estar cerrada, porque dice la escritura que amplio es el camino a la perdición y el camino de la salvación es muy estrecho. Amplias son las puertas de la perdición, pero la puerta de la salvación es estrecha. Nosotros tenemos que ser estrechos en las cosas del Señor, hermano. Tenemos que mantener un vallado alrededor de la iglesia. Así es. Pastor, entonces esto no va a crecer. Que no crezca. Pero es preferible tener la ciudad amurallada que tener una ciudad abierta donde viene todo el mundo a imponer sus cosas. Porque aquí han venido. Aquí han venido. Pastor, vamos a hacer un encuentro para que vea cómo esto se llena. ¿Encuentro con quién? No, con encuentro, con un encuentro con los hermanos para que allá aprendamos. Encuentro con Cristo. Hermano, yo hace muchísimos años lo tuve con el Señor. Yo ya no necesito más encuentros. Esa es una de las formas que la iglesia tiene que estar amurallada, hermano. Miren lo que dice Cantares, el capítulo 4. Alabado sea Dios, a su nombre. Alabanzas a su Dios, aleluya. Y a mi Dios. Alabado sea Dios. El libro de Cantares, bendito sea Dios. Cantares, capítulo 4.
Y versículo 2: tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Bendito Dios, alabado sea Dios. Todas son crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu hermosa, tus mejillas como ganchos, cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David edificada con armería. Mil escudos están colgados de ella, todos escudos de valiente. Mira, la Biblia dice, no, parece que noté mal el texto, hermano, pero dice que es un huerto vallado. Que el huerto de Dios tiene que estar vallado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea su nombre. El huerto de Dios tiene que estar cerrado. Huerto cerrado. Hermano, cuando usted planta algo, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Cerrar ese huerto, hermano. Porque si no, llegan los ladrones y se llevan todo lo que hay en el huerto. Por eso nosotros, nos dice la palabra, que huerto cerrado debemos ser. Huerto cerrado. No podemos permitir que el huerto nuestro esté abierto, hermano, porque en el huerto hay muchas bendiciones. En el huerto hay hortalizas, en el huerto hay árboles frutales. ¿Cuánta bendición hay en el huerto, hermano? Pero el huerto tiene que estar cerrado. Por eso el fereceo significa ciudad sin murallas. Y Dios nos dice que nosotros tenemos que tener el huerto cerrado. Alabado sea Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a Mateo 21. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Mateo 21, verso 33 dice: oí otra palabra. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Es decir, que el señor de esta viña, ¿qué fue lo que hizo? Levantar un vallado alrededor de ella. Después de que la había plantado, también edificó una torre. Es decir, hermano, que nosotros no podemos dejar que esta nación de los fariseos esté dentro de nosotros, hermano, porque es una ciudad sin murallas. Ellos quieren que todo entre a la iglesia de Dios, hermano. Mire cuánta doctrina está entrando porque no hay una ciudad amurallada. Y yo no digo de todos los ministerios, porque aquí hay ministerios, hermano, en el mundo, que para poder entrar en ellos, ay Dios mío, son amurallados, hermano. Ahí tiene que ser el Espíritu Santo que dé testimonio de tu vida para poder entrar allí. Quizás tengan sus ciertas cositas, hermano, como en todos los lugares, pero la doctrina está cercada, el vallado está sobre esa ciudad, hermano. Y no voy a nombrar a uno porque me quedaría corto de cuántos ministerios se realmente están vallados. Pero lo importante es que nosotros en este lugar, hermano, en el cual Dios nos ha puesto, levantemos el vallado, hermano, para que todos estemos atentos por si hay de pronto algún lobo que se quiera pasar, hermano, a la viña, al huerto, o a robar. Nosotros estamos llamados, hermano, a ser atalaya, a ser observadores, a ser vigilantes de la obra de Dios, hermano. Porque quizás el pastor no tenga todo, hermano, porque tampoco el pastor todo lo tiene abierto y lo sabe, hermano. Pero si amamos la obra del Señor, hermano, estamos pendientes de que no vayan a entrar cosas extrañas o venir gente extraña a la ciudad, hermano, porque como estamos con el vallado, mire, hay vigía en todas partes. Aquí no nos vinieron a imponer, hermano,